Olá pessoal, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso congresso com CAF. Meu nome é Mariana Marim Garcia, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista. Tenho prazer em apresentá-los à professora doutora Ana Meleiro, que ministrará a palestra sobre absorção de fármacos através da pele por sistemas macro e microestruturados. A professora possui graduação em farmácia, mestrado em farmácia e tecnologia farmacêutica e doutorado em estudos físicos e biofísicos de medicamentos, ambos na Universidade de Valência, na Espanha. Entretanto, o doutorado contou com um período sanduíche na Universität de Saarlandes, na Alemanha, onde também realizou o pós-doutorado. Atualmente, é professora e ministra as disciplinas de tecnologia farmacêutica e parasitologia na Universidade de Valência. A professora possui experiência em farmácia, com ênfase em farmacotécnica. Desde já agradeço então a disponibilidade da palestrante e agradeço a todos pela participação no congresso. Os comentários poderão ser enviados por meio dos nossos canais de comunicação e as dúvidas deverão ser enviadas diretamente ao e-mail do conferencista que consta no último slide da apresentação. Muito obrigado a todos e uma boa palestra! Buenos días, mi nombre es Ana Melero y soy profesora en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasitología de la Universidad de Valencia, en España. En primer lugar, me gustaría mucho dar las gracias a todos los organizadores de este congreso tan fantástico, vía telemática, que es una solución desde mi punto de vista muy ingeniosa para poder seguir disfrutando y compartiendo tanta ciencia y poder interaccionar entre grupos, ya que bueno, pues en la situación actual es muy complicado estar reunidos todos los que nos gustaría estar en este congreso, pero la opción telemática la verdad es que permite poder juntarnos otra vez y poder compartir entre todos. Hoy me gustaría hablar de un trabajo, o más bien un resumen de trabajos a lo largo de toda mi carrera. Y la presentación la he titulado como Administración de fármacos por vía tópica a partir de sistemas de liberación macro, micro y nanoestructurados. A lo largo de los años he ido trabajando en absorción percutánea y también en absorción intestinal, aunque hoy voy a centrarme más en la absorción percutánea, tanto a nivel de buscar un efecto sistémico como un efecto tópico, para lo cual pues, el sistema de liberación que se diseña siempre debe reunir una serie de particularidades para favorecer el acceso o bien a vía sistémica o una biodistribución del principio activo en las distintas capas de la piel. En primer lugar, me gustaría presentar un poquito la ciudad de Valencia, que es de donde vengo. Está situada en más o menos la mitad de la costa este de España. Somos famosos por haber inventado la paella, que es el plato típico tradicional que todo el mundo conoce fuera de España. También somos famosos por las naranjas. Somos uno de los grandes exportadores de naranja. Y bueno, pues tenemos muchísimas cosas para ver, como por ejemplo esta zona de la ciudad es bastante nueva, es la arquitectura de un arquitecto de aquí que se llama Santiago Calatrava y esta es la ciudad de las artes y las ciencias, que es un museo de ciencias y de arte, también es un cine en tres dimensiones y también tiene un oceanográfico. Y luego también tenemos unas zonas naturales bastante bonitas, esta en concreto es la puesta de sol en la albufera de Valencia. Por tanto, es una zona que espero que pronto todo el mundo pueda visitar y disfrutar y os animo a ello.
La Universidad de Valencia es una universidad muy antigua, tiene más de 500 años, se fundó en época de los Reyes Católicos y por eso en nuestro escudo todavía existe una leyenda que se refiere al rey Fernando. La Facultad de Farmacia es bastante más nueva, está situada en el campus de ciencias que está fuera de la ciudad. Esta fotografía es del campus, es el edificio más antiguo de la universidad. Y nuestra facultad está, como digo, en el campus de ciencias. Y este es el grupo actual de Drug Bioavailability and Optimization, que quiere decir que nosotros nos dedicamos principalmente a diseñar sistemas de liberación que permitan que los fármacos y los principios activos cosméticos difundan a través de distintas vías de acceso hacia la circulación sistémica o vectorizar estos fármacos hacia un tejido en concreto. Nosotros trabajamos, como he comentado en el título, tanto en el diseño de macro, micro y nanopartículas y disponemos de una serie de equipos que no están en nuestro laboratorio físicamente, pero sí que podemos utilizar gracias a un convenio de la universidad. Sí que tenemos HPLC y tenemos un micro spray dryer. Pero el Z-Sizer, por ejemplo, el DLS, la microscopía electrónica, lo podemos realizar a través de un servicio centralizado de la universidad. También tenemos un servicio de animalario a partir del cual podemos obtener tanto animales como tejidos animales. Generalmente para la piel nosotros utilizamos o piel porcina o piel humana a través de una colaboración que tenemos con el Hospital La Fe de Valencia. Y ya voy a entrar un poquito más en materia. Vamos a hablar en primer lugar de qué es la piel. La piel es un órgano del cuerpo humano, es el órgano más grande, pesa aproximadamente 2 kilos y recubre toda la superficie corporal. Es un órgano que tiene diversas funciones. En primer lugar, nos protege del medio ambiente porque permite una difusión selectiva de tanto las moléculas químicas que puedan estar fuera del organismo hacia el interior del organismo como al revés, sustancias que están dentro del organismo hacia afuera. Es decir, nos previene de la deshidratación, por ejemplo, por pérdida de agua. Y permite la regulación de la secreción tanto de grasas como de sudor. Pero una de las funciones más importantes que tiene desde el punto de vista de la tecnología farmacéutica y de la cosmética es que es una barrera a la permeabilidad de las sustancias o de los xenobióticos. Esta función barrera nos la da la particular anatomía y fisiología que tiene la piel. La piel, desde el punto de vista anatómico, está compuesta de distintas capas. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cuando nos referimos a la absorción de medicamentos, en primer lugar, tenemos que trabajar eliminando la hipodermis. Porque si nuestro objetivo es buscar una terapia sistémica, los vasos sanguíneos están irrigando la dermis y llegan prácticamente hasta la epidermis, pero la epidermis ya es una capa que no está irrigada. Además, están las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. Todo ello atraviesa las capas de la epidermis y la dermis hasta llegar a la superficie. Entonces, si nuestro objetivo es un tratamiento tópico a nivel de dermis o de epidermis o de estrato córneo, que es la capa más superficial de la epidermis, el diseño del sistema de administración de fármaco o de activo cosmético será diferente a si lo que buscamos es un acceso sistémico. Otra parte importante de la piel, además del estrato córneo, que es el que en realidad es el que determina la función barrera, es decir, esa función de absorción de sustancias o no hacia la circulación sistémica o hacia las capas profundas de la piel. Además de esta capa, que es muy importante,
Tenemos el film hidrolipídico, que está formado por secreciones de las glándulas y metabolitos producidos por la microbiota simbionte de la superficie de la piel y que es la que determina ese pH tan conocido que de la piel, que es el 5.5, que es ligeramente más ácido que el de los tejidos, que es 7.4. La epidermis es la capa más superficial que, como decía anteriormente, no está irrigada. Por tanto, en la parte que está en contacto con la dermis, que se conoce como membrana basal, en esta membrana las células que la componen son células vivas que están en una constante replicación. Siempre se están formando células a partir de la membrana basal que van siendo empujadas por las nuevas células que se forman hacia la superficie de la piel. Pero al no estar irrigadas, estas células van deshidratándose, van reduciendo su metabolismo y se van achatando hasta morir y quedar completamente deshidratadas, formando las células o los corneocitos, que son las células que componen la capa más superficial de la piel, que es el estrato córneo. Entonces, estas células, como digo, son células muertas que están compuestas por una gran cantidad de queratina y entre ellas quedan los restos de las bicapas de fosfolípidos, colesterol, ceramidas, etcétera, que componen las membranas celulares. Entonces, esta capa es la responsable de la función barrera de la piel, controla tanto el acceso de xenobióticos hacia el interior del organismo como la deshidratación, porque impide que salga el agua hacia la superficie. Este estrato córneo, como digo, está compuesto por distintas células llamadas corneocitos y entre ellas tenemos lo que se conoce como la matriz intercelular, que está formada principalmente por fosfolípidos formando bicapas, además de otros productos como colesterol o ceramidas. Entre estas capas hay un pequeñísimo porcentaje de agua. Por tanto, el estrato córneo es una capa bastante lipófila con un pequeño porcentaje de fase acuosa. Dicho esto, se han descrito distintas vías de absorción de fármacos a través de la piel. Tendríamos la vía intracelular, que consistiría en que el fármaco o el activo cosmético se liberaría de la fórmula de dosificación, se colocaría en la superficie y atravesaría los corneocitos uno a uno. Luego está la vía intercelular, que sería la que sigue el principio activo, se disolvería entre esas bicapas de fosfolípidos que están entre los corneocitos. Y por otro lado tenemos el acceso transapedicular que se llama, que sería a través de las glándulas sudoríparas y sebáceas o a través de los folículos pilosos. También se ha observado que en los folículos pilosos se pueden acumular micro y nanopartículas que pueden actuar como reservorio para liberar fármacos desde esta zona hacia el resto de la epidermis y de la dermis. Entonces, cuando una formulación se aplica sobre la piel, es importante tener en cuenta que el vehículo en el que se formula ese principio activo o activo cosmético también va a interaccionar con la piel. Como este estrato córneo está compuesto de una sustancia principalmente lipófila entre los corneocitos, si ese vehículo tiene una fase oleosa, estos fosfolípidos o estos lípidos que se encuentran en la fase oleosa pueden interaccionar con los lípidos de la matriz intercelular, haciéndolos más fluidos o haciendo distintos tipos de interacción. Además de las fases oleosas, también pueden intercalarse entre esos fosfolípidos moléculas de tipo tensioactivo.
dando lugar a fluidificación de esa bicapa, lo cual favorecerá la permeabilidad de los principios activos. Además, hay otro fenómeno, como por ejemplo el de la oclusión, que quiere decir que al poner una capa oleosa sobre la piel, este tiene un efecto impermeable, impidiendo que el agua del organismo salga hacia el exterior, de tal manera que se concentraría en la zona del estrato córneo, incrementando la hidratación local, que también va a favorecer el paso de fármacos a través de la piel. Por el contrario, si utilizamos bases muy hidrófilas, estas tienden a deshidratar. Incluso si utilizamos fórmulas como sólido pulverulento, en cuyo caso con toda seguridad vamos a deshidratar la piel. Entonces, dependiendo del tratamiento, es posible que queramos secar un exudado, en cuyo caso se puede utilizar este tipo de forma de dosificación, pero si lo que queremos es favorecer que un principio activo penetre a través de la piel, pues se pueden utilizar distintos tipos de promotores de absorción, que pueden ser o bien el fenómeno de oclusión de una fase oleosa, o bien el utilizar, por ejemplo, un tensioactivo o algún producto químico que se haya demostrado que tiene efectos promotores de la absorción. En el estudio de la absorción de medicamentos a través de la piel, distinguimos siempre entre dos tipos de fenómeno. Hablaremos de permeación cuando lo que buscamos es acceso a circulación sistémica y hablaremos de penetración cuando lo que buscamos es una biodistribución del activo en las distintas capas. Es decir, si nosotros lo que andamos buscando es un efecto de distribución del fármaco, por ejemplo, en el estrato córneo, podremos verlo con distintas técnicas. También cuánto se ha distribuido y cómo, a qué velocidad, en la epidermis o en la dermis. Como comentaba anteriormente, el diseño de las fórmulas en micro y nano escala nos permite ampliar nuestro conocimiento y a partir de un estudio que hizo el profesor Lademann, que trabaja en el Hospital Charité de Berlín, a partir de aquí, de este estudio, se vio que las micro y nanopartículas son capaces de acumularse en los folículos pilosos, lo cual es una ventaja, puesto que el estrato córneo que bordea el folículo piloso es mucho más fino que el resto de la piel. Por tanto, fármacos o principios activos cosméticos que no son capaces de atravesar de forma pasiva el estrato córneo de la piel serán capaces de hacerlo si se pueden colocar dentro de estas invaginaciones. Además, si utilizamos micro y nanopartículas de tipo matricial, por ejemplo, que pueden controlar la liberación del activo durante mucho tiempo, podemos utilizarlos como reservorio, puesto que su renovación no ocurre hasta pasados unos 10 o 15 días. Por tanto, podemos en una única dosificación mantener perfiles de liberación de fármaco y absorción de fármaco durante todo ese tiempo, si el sistema de liberación lo permite. Para estudiar la permeabilidad utilizamos un sistema in vitro que está muy comúnmente aceptado, que es la célula de difusión de tipo FRANZ. Esta célula de difusión es un sistema bicompartimental que se compone de un compartimento dador, que sería el que tenemos arriba en la diapositiva, y un compartimento receptor, que sería el inferior. Estos compartimentos están diseñados para el de arriba simular la superficie de la piel. Entre un compartimento y otro se colocaría la piel humana en nuestro caso o porcina en algunos casos. Y en el compartimento receptor lo que estamos haciendo es simular el compartimento sistémico, es decir, lo que utilizamos con o lo que intentamos averiguar con las células de difusión de tipo FRANZ
es cómo se absorben los fármacos hacia la circulación sistémica. Normalmente utilizamos un tampón fosfato salino a pH 7,4, aunque esto se debe modificar en algunos casos para garantizar la solubilidad del fármaco en el compartimento receptor y tener las llamadas condiciones sumidero. Es decir, si estamos intentando simular la circulación sistémica, la solubilidad del principio activo en el disolvente del compartimento receptor no debe ser una limitación a la absorción. Lo que nosotros estamos buscando es una absorción continua. A través de este tubito de toma de muestras, podemos ir tomando muestras a distintos tiempos. Y entonces, a partir de los perfiles de cantidad de fármaco que difunde a través de la piel por centímetro cuadrado, representándolo frente al tiempo, podremos tener un perfil de absorción a partir del cual podremos calcular los parámetros de absorción, como son el flujo, el periodo de latencia y el coeficiente de absorción. Todo este sistema lo tendremos a una temperatura constante de 32 grados, puesto que esta es la temperatura fisiológica de la piel. Si lo que queremos es identificar la biodistribución del principio activo, es decir, queremos un objetivo tópico, lo que queremos saber es si el principio activo se distribuye y accede en cantidad y velocidad adecuados en la capa de la piel donde tiene que realizar su actividad. Entonces, para esto utilizamos siempre piel completa, ya que para la permeabilidad solemos separar la epidermis de la dermis, puesto que una vez atraviesa el estrato córneo se asume que va a llegar a circulación sistémica siempre y cuando la cantidad y la velocidad de absorción sea suficiente. En este caso, lo que queremos es ver si el fármaco se distribuye en las distintas capas para interaccionar con los receptores y que están en estas capas y entonces llevar a cabo su actividad terapéutica. Entonces aquí utilizaremos la piel completa y dividimos el experimento en tres fases. Una primera fase de incubación, en la que pondremos nuestra fórmula a 32 grados Celsius. Normalmente utilizamos diferentes tiempos de incubación. En general se utiliza, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 4 y 6 horas, puesto que es difícil que una fórmula tópica permanezca sobre la piel durante más tiempo, ya que normalmente pues, se elimina o bien con el roce, con el medio ambiente o con la ropa o con el lavado de la piel, de manos, de lo que sea. Entonces no se suele utilizar más de 6 horas. Luego tendríamos una segunda fase en la que lo que hacemos es segmentar la piel de forma paralela a la piel. Para ello, primero eliminamos el estrato córneo utilizando la técnica de tape stripping y el resto de la piel lo segmentamos con un criotomo. Y por último, lo que se hace es recopilar todas las muestras, ponerlas a extraer con un disolvente adecuado que permita extraer el 100% del principio activo de las capas que hemos ido segmentando y por fin lo analizaríamos generalmente por técnicas bastante sensibles como HPLC o espectrometría de masas. La incubación se puede realizar en distintos dispositivos. Puede realizarse en células de difusión de tipo France o en bloques de incubación como el que se desarrolló en la Universidad de Saarland. También se puede utilizar un portaobjetos sobre el que se coloca la piel bien estirada y encima se colocaría una máscara que dejaría libre solamente el área de estudio. En general, hay una serie de ventajas o inconvenientes entre la célula de Franz o el modelo de Saarbrücken o el de el portaobjetos. En la célula de Franz, el receptor tiene condiciones sumidero.
Además, lo que ocurre es que la piel se sobrehidrata, puesto que está en contacto con un exceso de agua. Y el pH de la epidermis acaba alterándose, puesto que va a haber un intercambio de iones entre el dador y el receptor y al final se acabarían igualando. En el modelo del portaobjetos o del bloque, la incubación es más limitada, pero sí que se evita la sobrehidratación no fisiológica de la piel y sobre todo no se producen cambios en el pH que pueden afectar a la distribución de los principios activos. Para llevar a cabo el experimento, una vez se produce la incubación en el bloque, la piel se sacaría del bloque, se limpiaría bien con un algodón y se pasa a un bloque de aluminio en el que se puede clavar con agujas de tal manera que la piel quede lo más tirante posible y no haya arrugas que impidan que se pueda adherir las cintas adhesivas que vamos a colocar después. Después le colocaríamos una máscara de teflón que dejaría un área que es el área de stripping, que vamos a denominar para saber cuál es la distribución del activo por centímetro cuadrado. Lo normalizaremos con el área que deja esta máscara. Y luego cortamos una cinta adhesiva en trocitos de 1 centímetro cada uno y los aplicamos sobre el área de stripping. Se aplica sobre el área y sobre esa cinta adhesiva se aplica un peso durante un tiempo cronometrado y el peso está normalizado, con la idea de aplicar siempre la misma presión sobre cada una de las cintas adhesivas y conseguir una segmentación homogénea del estrato córneo. Estas cintas adhesivas se colocarían en los viales y ya se puede proceder a su extracción con el medio adecuado durante un tiempo adecuado y después la concentración de fármaco de esas muestras se puede normalizar por el área y por la profundidad de piel para obtener resultados que nos indiquen cómo se está distribuyendo el fármaco en cada capa de la piel. Si nos decantamos por el método del portaobjetos, lo que hacemos es limpiar primero la piel, colocar el portaobjetos sobre un corcho recubierto con papel de aluminio para que se pueda reutilizar. Con ayuda de agujas estiraríamos la superficie de la piel al máximo y luego le pondríamos una superficie adhesiva que delimite la misma superficie que teníamos con la máscara de teflón. La incubación se puede llevar a cabo con este tipo de cámara que se llama cámara FIN, en la que la formulación semisólida se colocaría en este huequito del centro, pesada, y posteriormente esa fórmula se coloca sobre la piel. Esta cámara, bueno, esto que está aquí tapado, es autoadhesivo, de tal manera que se puede fijar perfectamente sobre la superficie de la piel. Y esto se incubaría en condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Una vez pasa el periodo de incubación, lo que haremos será retirar la cámara FIN, limpiar bien la superficie de la piel y aplicar las cintas adhesivas. En este caso, para conseguir una aplicación homogénea y una presión constante sobre las distintas capas, utilizamos un rodillo. Una vez retiradas estas capas, podemos pasarlas a un equipo que se llama SquamScan y que lo que hace es identificar, bueno, nos da un valor de absorbancia que identifica o correlaciona directamente con el espesor de la capa córnea que hemos retirado. Posteriormente, una vez se elimina por completo todo el estrato córneo, lo que hacemos es segmentar el trocito de piel que queda debajo del área de stripping y eliminar el resto de la piel. Lo congelamos y lo cortamos
con un criotomo como si fuera un salami. Y estas muestras se pueden recoger y también extraer con el medio de extracción. En esta fotografía podemos ver lo que os comentaba en la diapositiva anterior. Como podemos ver, al aplicar nitrógeno líquido, la piel se congela en cuestión de segundos, lo cual paraliza la absorción del fármaco y podemos segmentar la piel para extraerla. Los datos, una vez se extraen perfectamente, nos proporcionan valores de concentración que nosotros podemos normalizar por el espesor de la muestra de piel y el área de difusión. De tal manera que podemos obtener los perfiles siguientes. Tendríamos cantidad de principio activo que tenemos por mililitro en este caso de piel frente a espesor de piel. Nosotros tendríamos, por ejemplo, este perfil que observamos aquí, que nos indica cuál es la distribución en función del tiempo. Como podemos ver, en este caso no hay diferencias en el estrato córneo respecto al tiempo y obtenemos una concentración decreciente. Estos perfiles siempre suelen ser similares. Donde sí que observamos diferencias en el ejemplo que pongo aquí es en la epidermis y dermis, puesto que, como podemos ver, lo que ha ocurrido es que se ha saturado de principio activo el estrato córneo a partir de 0,25 horas y comienza a difundir hacia las capas más profundas. A 0,25 horas las concentraciones detectadas son ínfimas, pero a 0,5 horas son superiores, como podemos ver en la gráfica en color rojo. En una hora aumentarían y a 3 horas obtendríamos los valores máximos de concentración. Una vez explicadas las generalidades de las técnicas experimentales que utilizamos en nuestro laboratorio, me gustaría compartir algunos resultados de trabajos que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestra carrera o de mi carrera. Este primer trabajo en concreto es parte de mi tesis doctoral, en la que se diseñó un parche transdérmico con clorhidrato de nortriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, que tiene actividad demostrada para la deshabituación tabáquica. Es decir, en la actualidad se utiliza distintos fármacos para la deshabituación tabáquica, como son, por supuesto, el reemplazo de nicotina, pero también se suele apoyar este tipo de terapia con fármacos antidepresivos. Generalmente se utiliza el bupropión y, aunque la nortriptilina, al igual que la vareniclina, se utilizan también, son en la actualidad como una segunda línea de actividad. En el caso concreto de la nortriptilina, esto se debe principalmente a que los efectos secundarios asociados al mecanismo de acción del fármaco y a los metabolitos del efecto de primer paso hepático que se producen al administrar el fármaco por vía oral, la idea de nuestro grupo de investigación fue que si evitamos la absorción oral y administramos el fármaco por vía tópica, evitaremos todos estos metabolitos del efecto de primer paso y además reduciremos las dosis. Por tanto, la toxicidad esperada y los efectos secundarios que se puedan derivar de la absorción de este tipo de la nortriptilina a través de la piel, pues serán mucho menores. Sin embargo, pues la absorción de fármacos es bastante compleja. En general, los fármacos no difunden bien a través de la piel, salvo que estos tengan unas características determinadas. La nortriptilina predice un acceso adecuado a través de la piel, pero como podemos ver en la tabla, el flujo de nortriptilina
a partir de una solución de nortriptilina, tanto a pH 5,5 como a pH 7,4, es bastante baja. Tendríamos 0,65 microgramos por centímetro cuadrado por hora, lo cual no nos proporcionaría las dosis necesarias de nortriptilina para obtener un efecto sistémico en este caso. Entonces, lo que hicimos en un primer lugar, aparte de ver que era factible administrar la nortriptilina por vía tópica, pues fue realizar un estudio de la influencia de la incorporación de distintos promotores químicos al vehículo a los dos pHs, a 5,5 y a 7,4. Hay que destacar que a 7,4 la absorción es más eficiente, puesto que se favorece la fórmula molecular de la nortriptilina frente a su fórmula ionizada. Pero al aumentar, o sea, al disminuir el pH, también podemos aumentar la concentración de fármaco que se incorpora en el vehículo y esto favorece el paso del fármaco. Es decir, que aunque nuestra constante de permeabilidad que nos indica cuánto fármaco pasa por unidad de tiempo por centímetro cuadrado de piel, aunque pueda ser mayor a pH 7,4, el flujo obtenido es mayor cuando podemos aumentar mucho la dosis en el vehículo. De tal manera que obtuvimos una serie de resultados bastante prometedores porque pudimos, con una combinación de etanol, propilenglicol y ácido oleico, conseguimos aumentar la permeabilidad de la nortriptilina de 0,65 a 3,13. Y además consigue también reducir el periodo de latencia. Por tanto, estos promotores se eligieron para continuar trabajando con ellos. En el caso del promotor polisorbato 80, este efecto todavía fue más marcado, porque se obtuvo un flujo de 8,53 frente a 0,66. Estamos hablando de un incremento altísimo, de un ratio de promoción de casi 13 veces. Y además, bueno, el periodo de latencia también disminuye respecto al control. Por tanto, se decidió diseñar una serie de parches transdérmicos utilizando distintas combinaciones de promotores químicos, de los cuatro promotores que se vio en el ensayo in vitro, que eran bastante eficaces, junto con distintas concentraciones de nortriptilina y de un polímero que es hidroxipropilmetilcelulosa. Para preparar los parches, lo que se hizo fue mezclar en medio acuoso todos los componentes, excepto el polímero que se añadió al final bajo agitación constante y durante 24 horas para que fuera para que se dispersara de forma homogénea en toda la fórmula. Por último, este gel obtenido se colocaba en placas de Petri, pesando exactamente 25 grados, y se secaba durante 6 horas a 55 grados Celsius en la campana de gases. En esta diapositiva podemos observar los perfiles a través de difusión de la nortriptilina a través de piel humana en la izquierda y a través de piel de rata en la derecha. Como se puede observar, existen diferencias y similitudes en ambas. En cuanto a la piel humana, el parche G proporciona una permeabilidad mucho mayor que en piel de rata. Esto se debe a que la diferencia del polímero permite un control muy diferente de la absorción, de la liberación y por tanto de la absorción. Sin embargo, los otros parches que sí que controlaban mejor la liberación de fármaco, nos dan una correlación bastante buena entre la piel humana y la piel de rata. Dentro de todos los parches que se diseñaron, el parche F, que contenía todos los promotores de absorción, es el parche
que mejor resultados nos dio. En esta diapositiva sí que se puede ver la representación de los flujos obtenidos para piel de rata Wistar frente a los de piel humana y podemos observar una correlación bastante adecuada con un R cuadrado de 0,996 entre los flujos de las distintas pieles. Por tanto, podemos concluir que el control de la liberación ejercido por los distintos parches es clave para conseguir una difusión igual tanto en humano como en rata. Y por tanto, la rata se puede utilizar en el caso de estos parches como un sustituto adecuado para realizar ensayos in vivo con este medicamento diseñado. Por otro lado, también hicimos ensayos de biodistribución del fármaco a través de las distintas capas de la piel a partir de los parches diseñados, exceptuando el parche G, que era el más diferente, el que no se comportaba con una liberación controlada de fármaco. Aquí, como podemos ver, existen diferencias también entre los distintos tiempos. Preparamos una, hicimos a 3 horas, a 6 horas y a 24 horas el experimento de tape stripping. Y como podemos observar, a partir de los datos, existe una mayor biodistribución del fármaco a partir de los parches C y D en las capas del estrato córneo, porque son los que mayores cantidades nos proporcionan. Cuando estudiamos la permeabilidad hacia capas más profundas, se puede observar también que se obtiene un flujo que se incrementa hacia las capas profundas en función del tiempo y que es mayor para el parche A, luego el C y luego el D, por lo que comentábamos, que los promotores de absorción que se han utilizado son más eficaces en sus combinaciones que por separado y por tanto interaccionan modificando el reparto. Se satura antes las pieles, el estrato córneo de las pieles que han sido tratadas con los parches que tienen más promotores químicos y además el flujo que se establece es más alto, como concuerda con los resultados de permeabilidad. Y por fin, en esta diapositiva se obtienen los perfiles de cantidades acumuladas tras 24 horas en las capas profundas de la piel y las cantidades acumuladas en los distintos parches, teniendo en las capas profundas, pues una gran cantidad para el parche D que concuerda con lo que habíamos hablado en la permeabilidad. Por otro lado, se hizo un estudio de la hidratación del estrato córneo para demostrar que el parche utilizado tenía un efecto oclusivo. En esta fotografía observamos el estrato córneo sin ningún tipo de tratamiento. En esta podemos observar que los corneocitos se ven incrementados en tamaño por la hidratación tras 3 horas de incubación con el parche D. En esta podemos observar lo que ocurre tras 6 horas de incubación y como podemos observar, los corneocitos han aumentado todavía más su tamaño. Y por último, vemos en el parche D, tras 24 horas de incubación, tenemos que el estrato córneo ya es mucho menos cohesivo. Todo esto se pudo estudiar porque a raíz del estudio de segmentación del estrato córneo con las cintas adhesivas, se vio que con una o dos cintas adhesivas se había eliminado por completo prácticamente el estrato córneo y ya lo que estábamos intentando eliminar era epidermis más profunda. Con esto concluye el trabajo de la administración sistémica de nortriptilina y ahora me gustaría presentar otro trabajo que realizamos en el grupo DragBiop junto con la Universidad de Saarland, donde yo realicé mi estadía postdoctoral, y la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en colaboración con el profesor Rui Beck y las profesoras Silvia Gutiérrez y Adriana Polman. Este proyecto estuvo financiado por el Ministerio de Educación y de Investigación alemán y trataba de disminuir la permeabilidad cutánea de corticoides a través de nanoencapsulación, ya que los corticoides
son de las pocas moléculas que difunden muy eficazmente a través del estrato córneo y que si se aplican en patologías que están muy extendidas en la piel o durante mucho tiempo y en grandes áreas de extensión de piel, pueden llegar a circulación sistémica produciendo efectos secundarios graves a nivel sistémico. Entonces, el objetivo que teníamos en este proyecto era controlar muy bien la liberación de este principio activo a través del sistema de administración para que el efecto sistémico no tuviera lugar y todo el fármaco se quedara durante un tiempo prolongado en la superficie de la piel para difundir de forma lenta hacia las capas más profundas de la piel, que es donde realiza su actividad. Estos son los participantes del proyecto. Este es el profesor Rui Beck. Aquí estamos mi compañera Chambi Cajan y yo. Los profesores Klaus Michael Lehr y Uli Schaefer. Y los compañeros de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. En un primer lugar, trabajamos con furoato de mometasona y después trabajamos con clobetasol propionato. Son corticoides que se utilizan muy habitualmente para el tratamiento de la psoriasis y de la dermatitis atópica. Son muy eficaces para tratar este tipo de patologías y muy potentes. Pero como son muy pequeños y tienen una lipofilia elevada, son fármacos que se absorben muy bien, de forma muy eficiente a través de la piel. Entonces, nuestro objetivo fue realizar una serie de ensayos de permeabilidad y de penetrabilidad y de biodistribución. Y también hicimos estudios microscópicos con los fármacos, bueno, con las partículas marcadas fluorescentemente para ver cuál era la distribución de las partículas y si éstas se absorbían a través de la piel. En primer lugar, se prepararon en la Universidad Federal de Río Grande do Sul las partículas por un método que está publicado por FESI en una patente de los años 70. Entonces, en primer lugar, se prepararía una fase orgánica y una fase acuosa. Se añade la orgánica sobre la acuosa en constante agitación y después se evaporaría la fase oleosa para permitir la formación de las partículas en dispersión acuosa. Una vez preparadas las partículas, llevaríamos a cabo la formulación de los hidrogeles. Se prepararían con el fármaco libre o con el fármaco encapsulado en una fase acuosa. Se añade carbopol y después se reticula el carbopol con trietanolamina para formar el hidrogel, con una concentración final de 0,05% de corticoide. Los estudios de permeabilidad nos dieron resultados muy prometedores que confirmaban la hipótesis de partida. En primer lugar, teníamos una solución de mometasona en un primer estudio que nos da una permeabilidad muy elevada a través de la piel. Si esta mometasona se incorpora a un gel de carbopol, por el aumento de la viscosidad, su absorción se ve disminuida en gran medida. Sin embargo, si la mometasona está encapsulada, independientemente de si está en forma de dispersión acuosa o en el hidrogel, proporcionaba unos valores muy similares de absorción a través de la piel. Los estudios de penetración o biodistribución nos daban diferencias entre el gel y el fármaco en el hidrogel. El gel con las microcápsulas proporcionaba, como podemos observar, un poquito más de distribución en el estrato córneo, aunque las diferencias no eran significativas estadísticamente respecto al fármaco en dispersión dentro del gel, del fármaco sin encapsular. Sin embargo, sí que se vio que después de 2 horas de estudio había una penetración relativamente alta de mometasona a partir del hidrogel y esta se veía muy disminuida cuando el fármaco estaba encapsulado en las microcápsulas. Por tanto, podemos concluir que ocurre la penetración de la mometasona como se desea hacia las capas más profundas de la piel, pero sí que esta se ve
retardada y por tanto el acceso a circulación sistémica no será tan rápido, pudiendo prever una disminución de los efectos secundarios sistémicos. Por otro lado, hicimos los mismos ensayos con el clobetasol, pero además marcamos fluorescentemente las cápsulas que se prepararon. Se prepararon distintos tipos de cápsulas según su estructura. En primer lugar, teníamos cápsulas de tipo nanoesfera. Por otro lado, teníamos nanocápsulas y lipid core nanocápsulas, que tienen un núcleo más rígido que las nanocápsulas que tienen el lípido en su interior líquido. Lo que queríamos ver aquí es si el tamaño y la flexibilidad de la partícula que utilizábamos favorecía la acumulación en folículo piloso, donde las partículas se pueden acumular durante aproximadamente unos 10 a 15 días, el tiempo que tarda en regenerarse las células del folículo piloso, desde donde pueden dar lugar a un efecto duradero, en el que podríamos tener efecto durante aproximadamente 10 días con una sola dosis. Y esto, bueno, pues reduce el número de aplicaciones que debe aplicar el paciente y favorece en gran medida la adherencia al tratamiento. En primer lugar, realizamos los ensayos de permeabilidad y luego hicimos unos ensayos que se conocen como Differential Stripping Method. Lo que hacemos en el tape stripping diferencial es aplicar el fármaco, o en este caso nuestras nanocápsulas, sobre la piel, realizar un masaje durante 3 minutos y mantenerlo a 32 grados durante una hora. Posteriormente realizamos un tape stripping normal para eliminar todas las microcápsulas o nanocápsulas que se puedan quedar adheridas a la superficie de la piel y que no han penetrado hacia el folículo piloso. Y por último, aplicaríamos una gota de superglue para realizar una cianobiopsia de lo que hay en el interior del folículo piloso. El superglue es líquido cuando lo aplicamos y por tanto difunde hacia el folículo piloso abierto y después de un tiempo seca, polimeriza, solidifica y nosotros utilizando un strip podemos eliminar ese molde de folículos pilosos que hemos hecho con el superglue, donde quedarían adheridas todas las microcápsulas o nanocápsulas que puedan estar presentes en el folículo piloso. Y posteriormente extraemos todas las muestras, tanto los strips como la cianobiopsia y todo lo que ha estado en contacto con la piel para hacer un balance de masas y comprobar que con nuestro medio de extracción estamos extrayendo el 100% del fármaco que había. Vamos a cuantificar la cantidad de partículas en cada una de las muestras por fluorescencia, ya que estas estaban marcadas fluorescentemente. Y entonces hacemos un balance de masas para saber el balance total de partículas que tenemos. Y tuvimos una recuperación de cápsulas que estuvo entre el 86 y el 103% en todas las muestras. Por tanto, podemos estar seguros de que hemos recuperado y extraído todas las cápsulas que estaban puestas en la muestra. Si nos fijamos en los datos obtenidos para este estudio, teníamos eficacias de contenidos de fármaco muy similares en los tres tipos de partícula, tanto en la nanosfera como en la nanocápsula, como en la lipid core nanocápsula, un pH también muy similar, una eficacia de encapsulación muy elevada y un tamaño de partícula que era menor para la nanosfera y muy similar para los dos tipos de partículas con núcleo lipídico. El PDI era más que aceptable para este tipo de sistema y el potencial Z era ligeramente negativo. Como podemos observar en los estudios de biodistribución, nosotros compararíamos las nanocápsulas en dispersión acuosa y en los hidrogeles y obtenemos que si no aplicamos un masaje tenemos menores proporciones de cápsulas dentro del folículo piloso y en todas las muestras. Tenemos mayor cantidad de nanocápsulas recuperadas a partir de las muestras que estaban las partículas en dispersión
y menor en aquellas que estaban en el hidrogel. Por tanto, se puede concluir que el aumento de la viscosidad de la muestra no favorece la acumulación de las partículas en la piel. También podemos ver que tenemos un recovery o una recuperación en los folículos pilosos sin masaje respecto al masaje que es mucho menor. Si nos fijamos según el tipo de cápsula, las cápsulas que tenían el núcleo líquido y por tanto son más flexibles, a pesar de tener un mayor tamaño que la nanoesfera, son las que se acumulan mejor en el folículo piloso, seguidas de la nanoesfera que tiene un tamaño inferior y seguidas de la partícula sólida lipídica. Cuando observamos el hidrogel frente a la suspensión acuosa, tenemos una disminución en el caso de las tres formulaciones. Si se aplica un masaje, tenemos un aumento de la acumulación de las partículas de todas las muestras. Por tanto, podríamos decir que nuestra formulación más eficiente es la nanocápsula, ya que existe un 3% de acumulación de partícula en el folículo piloso respecto al resto de muestras. Esto quiere decir que es cierto que existe solamente un 3% que llegaría al folículo piloso de forma eficaz, pero simplemente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de dosificar es estos valores. Sí que hay un porcentaje importante que se acumula en el folículo piloso y desde donde se puede liberar el fármaco de forma continua durante un tiempo prolongado. Y esto hay que tenerlo en cuenta antes de aplicar la siguiente dosis. Una vez concluido este trabajo, me gustaría comentar otro trabajo que ha sido realizado en la Universidad de Valencia, en el grupo DragBio, y en colaboración con la UNESP de Brasil, Universidad de Estadual Paulista, Julio de Mezquita Filho. Perdón por la pronunciación, porque mi portugués es muy patatero, como podéis observar. Estoy muy orgullosa de este trabajo porque, bueno, pues primero lo realizó o vino a realizarlo la doctora Caroline Magnani Español y posteriormente, como los resultados que obtuvo en España fueron bastante prometedores, lo continuó la estudiante Lía Carolina Oliveira dos Santos, que vino con posterioridad a Carol para realizar ensayos que no se pudieron terminar en la estancia de Carol porque se terminó su beca. Las dos fueron financiadas por la agencia FAPESPI y el objetivo fue realizar estudios de absorción y de distribución de fármaco a través de las distintas capas de la piel utilizando unas micropartículas de chitosano con ácido caféico, con un objetivo para el tratamiento del acné. Este trabajo es uno de los que más me gustan de toda la carrera, de toda mi carrera, puesto que tuvimos un momento eureka total cuando se acabaron las partículas que trajo Carol de Brasil y quisimos reproducirlas en España. El primer problema que tuvimos es que, a pesar de tener un micro spray dryer en el departamento, el nuestro no permite utilizar disolventes orgánicos y el de Brasil sí. Entonces, la fase en la que estaba dispersadas el chitosano y el ácido caféico contenía un disolvente orgánico que no podíamos utilizar. Por tanto, decidimos cambiarlo por Twin para poder solubilizar el ácido caféico, mejorar su solubilidad en agua y poderlo dispersar para pasarlo por el spray dryer. Y entonces nos dimos cuenta que solamente ese pequeño cambio nos proporcionó partículas completamente diferentes a las que se diseñaron en Brasil. Por tanto, hubo que repetir todos los experimentos que estaban programados y más adelante todavía quisimos hacer alguno más, aparte de los programados, que son los que llevó a cabo Lía Carolina. El ácido caféico es un principio activo que es un antioxidante, está presente en muchísimas fuentes alimentarias, como por ejemplo el café o algunos frutos, en la miel, en la sidra, en la manzana, etc.
Es un principio activo que se puede utilizar en cosmética, puesto que tiene unas propiedades antioxidantes muy importantes, pero también como antimicrobiano, porque se ha demostrado que tiene un potencial antimicrobiano bastante potente. Entonces, en la piel, para tratar, existen patologías tópicas en las que cursan infecciones importantes, como son, por ejemplo, el acné o también la foliculitis pilosa. Y el objetivo inicial de nuestras partículas era para el tratamiento del acné. Lo que pasa es que más adelante pudimos extender estas propiedades al tratamiento de la foliculitis. En primer lugar, Carol diseñó unas partículas, hicimos un estudio de estabilidad para poder saber si el ácido cafeico era estable en los distintos disolventes que íbamos a utilizar en nuestras células de Franz y vimos que el pH 5.5 no era el más adecuado, puesto que se degradaba el fármaco. Entonces decidimos utilizar el pH 7.4 y etanol. Nosotros lo primero que hicimos fue estudiar la liberación de las partículas. Hicimos la liberación tanto de las partículas brasileñas como de las partículas españolas. Y vimos que, a pesar de la limitación de no poder utilizar el disolvente orgánico, las partículas españolas controlaban bastante bien, bastante más la liberación del ácido cafeico. Por tanto, nos daban propiedades mejores para el objetivo terapéutico que habíamos diseñado. También, bueno, lo que se predecía en el estudio de absorción se pudo comprobar, perdón, lo que predecía el estudio de liberación se pudo comprobar en el estudio de absorción, ya que las micropartículas españolas permitían un paso a través de la piel más reducido que en el caso de las partículas brasileñas. Y por tanto, decidimos utilizar las micropartículas españolas para los ensayos de biodistribución. Una cosa interesante a tener en cuenta es que no pudimos hacer un control acuoso por la baja solubilidad del ácido cafeico. Utilizando pues las micropartículas españolas, Lía Carolina preparó dos cremas, una que contenía el ácido cafeico libre y otra que contenía las partículas de ácido cafeico, con la formulación que podemos ver en la diapositiva. Llevamos a cabo un ensayo de tape stripping diferencial, como he explicado anteriormente. Se llevaría a cabo una incubación con las dos cremas. Posteriormente hacíamos un tape stripping tradicional y por último aplicaríamos dos gotas de superglue para hacer la cianobiopsia. Los resultados del tape stripping y del differential stripping dieron resultados muy prometedores, ya que obteníamos una distribución muy, muy elevada de ácido cafeico a partir del hidrogel con el fármaco libre y una distribución muy homogénea en las distintas capas de la piel cuando se utilizaba las microcápsulas diseñadas en España. Por tanto, podemos observar también, a partir del differential stripping, podemos observar que tenemos acumulación de fármaco en el folículo piloso a partir tanto del hidrogel como de las microcápsulas, pero que las microcápsulas, en este caso serían las oscuras, están más retenidas que el ácido cafeico libre. Este trabajo también es uno de los que más me gustan a lo largo de mi carrera porque fue el primer trabajo que diseñé como investigadora principal y por tanto también me gustaría compartirlo con todos ustedes. En este caso, el objetivo que tenemos es el contrario del que hemos tenido en los dos estudios anteriores, en colaboración con Brasil. En este caso, lo que queríamos era conseguir que el fármaco ciclosporina A, que es un inmunomodulador o un supresor del sistema inmune, que tiene un tamaño molecular muy elevado, de 1200 Dalton, teniendo en cuenta que el tamaño molecular más elevado que se consigue pasar a través de la piel de forma pasiva suele ser de 500 Dalton,
un poquito más es posible si la lipofilia es muy elevada, pero claro, 1200 es prácticamente el doble o incluso más del doble del límite establecido. Este trabajo lo hemos realizado en el grupo DRAC-BIOP, lo han llevado a cabo los estudiantes de doctorado Juan José Carreras, Adrián Sala y Antonio Guillot, bajo la supervisión de la profesora Teresa María Garrigues y la mía. El objetivo terapéutico era conseguir administrar la ciclosporina, que es demasiado grande, por vía tópica de forma pasiva, para lo cual diseñamos liposomas ultraflexibles que, una vez colocados sobre la piel, interaccionan con ella de alguna manera para favorecer el paso de los fármacos. En nuestro caso, preparamos sistemas liposomales convencionales para compararlo, dos tipos de transfersoma, uno que contenía Twin 80, el T1, y otro que contenía Twin 20, el T2, y etosomas conteniendo el fármaco también. Los etosomas contienen un alto contenido en etanol en su núcleo. Llevamos a cabo la síntesis y caracterización de los liposomas en términos de tamaño partícula, PDI, potencial Z, cuantificación de fosfolípido y eficacia de encapsulación, obteniendo resultados adecuados para todo ello. Y luego estuvimos estudiando la absorción de ciclosporina a través de la piel por permeabilidad cutánea. No pudimos llevar a cabo ensayos de tape stripping por los límites de cuantificación. Las concentraciones eran muy bajas y la ciclosporina es un fármaco que se cuantifica muy difícilmente y, por tanto, no obteníamos datos cuantificables. Solamente detectábamos el fármaco, pero no lo podíamos cuantificar adecuadamente. Nuestros tamaños fueron adecuados, variando desde 230 nanómetros aproximadamente en el sistema convencional hasta 290 en el etosoma, 180 prácticamente para el T1, 140 para el T2 extruido y 52 para el T2 sonicado. Aquí la única diferencia, la composición fue la misma, pero la extrusión no permite reducir el tamaño de partícula más y, sin embargo, la sonicación nos permite reducir el tamaño de partícula hasta 52. Por tanto, podemos comparar una serie de tamaños bastante variada, además de las composiciones. El PDI fue bastante adecuado para todas las fórmulas y, como podemos observar, a mayor tamaño, mayor fármaco encapsulado. Luego hicimos un estudio de flexibilidad de las partículas, observando que las más flexibles eran el etosoma, seguido del transfersoma 1 y del transfersoma 2. Las menos flexibles fueron los sistemas convencionales y no pudimos testar los sistemas sonicados, puesto que el menor tamaño de filtro disponible comercialmente es de 100 nanómetros y, como era la mitad, pues no se pudo estudiar. Si observamos los datos de permeabilidad, observamos que tenemos una relación directa entre la cantidad de fármaco encapsulado y la permeabilidad, siendo los más eficaces los etosomas seguidos de los sistemas de los transfersomas, sin diferencias significativas entre el transfersoma 1 y el 2 extruido, y el etosoma más pequeñito sería el que menos permeabilidad permite. También se relaciona directamente con la elasticidad del liposoma. Por tanto, a mayor elasticidad y a mayor dosis de que podemos incorporar el fármaco, obtendremos valores más altos de permeabilidad. Es importante destacar aquí que ni la solución de ciclosporina ni la solución de ciclosporina junto con todos los componentes de cada uno de los liposomas, pero sin ensamblar, nos proporcionaron absorción de ciclosporina pasadas 36 horas de estudio. Por tanto, podemos concluir que tanto el tamaño como la cantidad de fármaco, como la necesidad de que los componentes estén ensamblados en forma de liposoma o de etosoma, son fundamentales para conseguir que este fármaco difunda a través de la piel. Por tanto, a través de este sistema hemos sido capaces de administrar
la ciclosporina A por vía tópica. Este estudio está ahora mismo estudiándose para la vitamina B12, que es un fármaco de 1300 Dalton y que además es bastante hidrófilo, por tanto el ensamblado del liposoma será completamente diferente. Pero sí que hemos obtenido permeabilidad en estudios preliminares, por eso no he puesto ni la desviación ni nada, porque solamente han sido un replicado de cada uno y tenemos que continuar, pero sí que parecen predecir los estudios preliminares que vamos a obtener también para un fármaco hidrófilo un aumento de permeabilidad gracias a este tipo de sistemas. Y este ya por fin es el último trabajo que brevemente quiero comentar. Este trabajo se le llama RadioCrim y lo hemos llevado a cabo gracias a una colaboración con el Hospital La Fe. La unidad de nutrición se puso en contacto con nosotros porque habían identificado una serie de activos cosméticos radioprotectores para diseñar. Su objetivo era que diseñáramos nosotros, Antonio, Asun y Juanjo, ya los habéis conocido por el trabajo anterior, que diseñáramos unas cremas para poder administrar estos fármacos a pacientes que siguen un tratamiento de radioterapia. La radioterapia produce quemaduras muy graves en la piel de los pacientes. Y el objetivo de estas cremas es que el paciente pueda aplicar la crema antes de la irradiación para prevenir la quemadura y después para tratar los efectos de la quemadura. Entonces, nosotros esas cremas las devolvemos a la FE, donde la unidad de cirugía plástica y unidad de quemados nos proporciona piel ex vivo, que nosotros llevamos o ellos llevan al equipo de radiología para, una vez aplicada la crema sobre la piel, producir la irradiación a la misma dosis que la recibiría un paciente. De tal manera que nosotros podemos, esas muestras nos las vuelven a traer y nosotros podemos estudiar los efectos de la radiación en la permeabilidad de los activos que hemos puesto en las cremas. Nuestros, nuestros fármacos son el resveratrol, superóxido de dismutasa y curcumina. Curcumina y resveratrol tienen una alta capacidad de atrapar radicales libres que se forman en la irradiación y que dañan el tejido, tanto a nivel molecular como a nivel de DNA y, por tanto, pueden favorecer más el desarrollo de otros tipos de cáncer. Además, tanto la curcumina como el resveratrol son capaces de producir o de inducir la síntesis de una enzima protectora que es la superóxido dismutasa, que también es muy eficaz en la captación de radicales libres y por tanto protege a la piel de la irradiación. Por tanto, nuestro objetivo es aplicar la crema antes de la irradiación para que los fármacos se distribuyan en las distintas capas de la piel. La superóxido de dismutasa, con su gigantesco tamaño, quedaría fuera del estrato córneo. Después tendríamos la curcumina, que tiene un tamaño mayor y que es muy poco soluble. Y por último, el resveratrol, que su pequeñísimo tamaño molecular indica un paso más rápido a través de la piel. Nosotros pues diseñamos las cremas y las aplicamos sobre la piel. En primer lugar, aplicaríamos las dos cremas, una que llevaría el superóxido de dismutasa y otra que no lleva la superóxido de dismutasa, que es muy cara y además no podríamos utilizar como cosmético, sino simplemente como fármaco. Entonces, nosotros aplicaríamos las dos cremas en piel control para ver su permeabilidad y luego aplicamos las dos cremas en piel previamente irradiada, donde esperamos ver que la función barrera de la piel está dañada y podemos obtener una concentración de fármacos en el compartimento receptor mucho mayor, puesto que ha podido acceder a través de la piel a pesar de su función barrera, porque esta está dañada por la propia radiación. Y luego lo que hicimos fue lo contrario, aplicar las cremas y luego aplicar la radiación para ver si se observa una menor concentración de los principios activos y por tanto demostrar que estos están actuando absorbiendo la radiación. Como podemos observar a través de los resultados de la piel sana, tenemos un acceso de curcumina y de resveratrol que es más rápido para el resveratrol que la curcumina, pero ambos difunden.
Y los estudios de biodistribución corroboran este hecho, puesto que la curcumina se quedaría en las capas más externas y el resveratrol difunde más rápido hacia las capas internas. Por tanto, podemos decir que la parte más interna de la piel está protegida por el resveratrol, la capa intermedia por la curcumina y la superficie por la superóxido dismutasa. Cuando aplicamos irradiación y después las cremas, podemos observar entre 10 y 100 veces las concentraciones de fármacos que observamos en la piel sana y, por tanto, podemos concluir que la radiación está eliminando la función barrera y, por tanto, la piel de los pacientes quedaría expuesta a otros xenobióticos o a otros agentes externos y no estaría protegida. Por último, aplicamos las cremas y irradiamos la piel y detectamos ciertas concentraciones de fármaco, pero no las podemos cuantificar para ninguno de los fármacos, ni resveratrol ni la curcumina, demostrando que están actuando atrapando la radiación. Estos estudios se pudieron realizar in vivo y podemos observar que la eficacia radioprotectora de las cremas está ahí en nuestro modelo en rata Wistar y que además si seguimos aplicando las cremas durante un tiempo prolongado de una semana después de la irradiación, la estructura de la piel y el aspecto de la piel y del animal se corresponden con el control. Por tanto, a partir de este trabajo o de todos estos trabajos que he presentado hoy, podemos concluir que la permeabilidad cutánea se puede estudiar y también la biodistribución a través de experimentos realizados con las técnicas que he explicado de células de France y de tape stripping y tape stripping diferencial. El tape stripping diferencial permite observar si hay acumulación de partículas en folículo piloso. Los fármacos que se absorben bien, como el ácido cafeico, la mometasona o el clobetasol, pueden reducir su absorción si utilizamos sistemas de liberación controlada, como sistemas matriciales en escala micro y nanométrica, y que además estos se pueden acumular en los folículos pilosos. Si nuestro objetivo es el contrario, como es el caso de la ciclosporina o la vitamina B12, porque un tamaño de partícula tan grande impide el paso a través de la piel intacta, nosotros somos capaces de promocionar su absorción utilizando otros tipos de sistemas de liberación que son los liposomas ultraflexibles. Y por último, podemos utilizar un modelo de irradiación ex vivo para sustituir el modelo in vivo, puesto que es muy complejo utilizar animales en este tipo de máquinas de radiación porque estas máquinas se utilizan para pacientes y habría que hacer una limpieza muy, muy, muy intensiva de estos aparatos, de estos equipos, entre el uso del animal y el uso del paciente y por tanto no está permitido en el hospital. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer este ensayo porque el hospital se trasladó. Entonces, iban a trasladar la maquinaria de un centro al nuevo hospital y, por tanto, tenían que limpiar ya de por sí estos equipos y, por tanto, nos permitieron, justo después de irradiar al último paciente y antes de empaquetar los equipos, el realizar estos ensayos. Por tanto, el tener un modelo ex vivo que sea capaz de reproducir, aunque sea parcialmente, como es el caso del nuestro, los daños producidos por la radiación para probar si un producto va a ser eficaz en la prevención o no, pues es un punto muy importante. Y por tanto, este es un trabajo que estamos terminando todavía, no está publicado todavía. Esto es una primicia, pero espero que pronto lo podamos publicar y sea accesible ya para todo el mundo y podamos extender este modelo a otros muchos ensayos. Y con esto, pues ya solo me queda agradecer nuevamente a los organizadores de este maravilloso congreso por la oportunidad de presentar todo este resumen del trabajo de toda mi carrera prácticamente en cuanto a absorción tópica. Agradecer también a todo mi equipo, a todos los estudiantes que han pasado por nuestro laboratorio y por los laboratorios de todos los ensayos que ya he ido comentando que eran colaboraciones. A los que ya conocéis
También a Carol, Lía, Antonio y Juanjo por la realización de todos estos ensayos y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y estaré encantada de contestar cualquier pregunta y también de recibir a cualquier estudiante que pueda estar interesado en cualquiera de las técnicas para estudiar cualquiera de estas aplicaciones. Gracias.